Seguimos nuestra aventura de sumergirnos en los sueños de Dios para nuestras vidas. Recuerda que la intimidad con Él es la guía perfecta en este viaje espiritual. Es imperativo que persigas tus sueños con un corazón completamente entregado. Piensa siempre que tus sueños encuentran su origen en el corazón mismo de Dios. Querido amigo o amiga, ¿anhelas experimentar cómo Dios puede hacer realidad los sueños que Él ha depositado en ti? Permíteme asegurarte que Jesús se complace en responder a los deseos de tu corazón, siempre y cuando estén alineados con su voluntad. La palabra del Señor nos dice en Juan 15:7: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando permanecemos en Jesús, cuando lo conoces y pasas tiempo con Él, sus sueños se convierten en los tuyos. Escucha, en su corazón no hay rastro de egoísmo. Los sueños que Él ha depositado en tu corazón no deben apartarse de su propósito. Sin embargo, Él anhela que se cumpla para ser un testimonio de Cristo en nosotros. Querido amigo o amiga, Jesús quiere despertar esos sueños que han estado dormidos. Que este llamado a perseguir tus sueños con un corazón rendido sea un testimonio vivo de la obra redentora de Cristo en tu vida. Te invito a reflexionar sobre tus metas para este nuevo año y desafiarte a plasmar pasos concretos que tomarás para alcanzar tus sueños. Estos pasos no necesitan ser enormes, sino más bien pequeñas acciones diarias que te acerquen de manera constante al sueño que Dios ha depositado en tu corazón. Permíteme orar por ti. Señor Jesús, te ruego que este año sea un periodo de sorpresas divinas para mis amigos y amigas. Concede los anhelos más profundos de sus corazones. Despiértalo para que reconozcan el propósito que has depositado en él, en ella, siendo instrumentos de tu bendición para el mundo. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Eres un milagro.